Hola mis viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Elisa y esto es Viaje hacia los libros. Podéis estar viendo en el título, hoy os traigo la reseña de 8 segundos para enamorarme de Raquel Silva, que trata sobre Adriana, que es nuestra protagonista, que está súper súper emocionada porque está estudiando historia del arte, entonces ha pedido un Erasmus y le han concedido ir a Roma, que es su ciudad favorita y un sueño por cumplir. Entonces nos va relatando de cómo una estudiante vive un Erasmus en una de las ciudades más famosas y además es la ciudad de la vida eterna, que es Roma. Es muy significativa y es que además, allí hace amigos muy, muy especiales que sobre todo te van a causar mucha ternura y te van a arropar el corazoncito. Y entonces también descubrimos que en el avión nos espera a su prima, que tienen un tira y afloja desde bien pequeñas por motivos de la protagonista que iréis descubriendo a través de la novela. Entonces, a la prima hace un poco de infierno con amigas que hace allí, que además descubre que la protagonista son compañeras de piso durante todo el curso, entonces pues lo pasa un poco mal, pero de todo se sale. Además comprende muy bien cómo se sienten los adolescentes, además en un sitio fuera de tu casa, de tu país, y además los personajes secundarios te van a encantar. A mí me encantaron y de esos personajes que quieres tener uno en la vida real, pues con este libro me ha sucedido. Y luego también uno de los amigos es modelo y es muy famoso allí en Italia, entonces va a haber problemas al final, pero todo al final se descubre, todo tiene un porqué, que a las personas malas hay que echarlas de tu vida porque no te hacen bien, pero al final acaba muy muy bien este libro. Entonces os lo recomiendo si os gusta Roma, si os gusta la historia. Además un punto muy a favor de este libro es que si eres súper fan de Disney, te recomiendo este libro porque está en casi todas las páginas algún guiño a Disney, las canciones en italiano o alguna escena mítica pues aparece en este libro. Además todos son green flags, que es que además son green flags, que son de esas relaciones sanas, y os lo recomiendo mucho. Además, si os apetece un poco de romántica, de pasar leyendo una tarde, este libro es vuestro y os va a encantar, os va a flipar. Además, te hace como una especie de guía por Roma, que yo hace poco he estado y me ha recordado muchísimo allí, que estoy deseando volver y espero que os guste.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un super like. Si eres nuevo o nueva, suscríbete aquí en el botón de rojo de aquí abajo. Y si eres ya de la familia, muchas gracias por seguir aquí y por llegar hasta este punto del vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!